3, 2, bueno, doctor Pedraza, ¿qué representa para los pacientes de leucemia linfocítica crónica y a los pacientes de linfoma linfocítico de células pequeñas tener nuevas opciones de tratamiento? Pues desde el punto de vista de la oportunidad de responder a un tratamiento blanco. Un tratamiento blanco, en este caso, es un tratamiento desarrollado como un biotecnológico que actúa en un punto específico molecular, en este caso del ibrutinib, es la quinasa de Bruton. Entonces, digamos que es una oportunidad muy interesante porque históricamente hemos estado utilizando combinaciones de medicamentos que tienen otro tipo de acción completamente diferente. Esta es una nueva era desde el punto de vista terapéutico. Es un medicamento dirigido específicamente a la alteración que genera la enfermedad y seguramente estará seguido de otros medicamentos cada vez más efectivos. De manera que para los pacientes podríamos resumirlo como innovación, esperanza, resultados. Perfecto, doctor Pedraza. Desde su perspectiva profesional y médica, ¿cuál es el impacto en la calidad de vida de los pacientes cuando son tratados con estas nuevas terapias? Pues como hematólogo nosotros estamos utilizando en el momento en la práctica clínica dos medicamentos innovadores, un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la tirosinquinasa para la leucemia mieloide crónica, para esa enfermedad específicamente. Estos medicamentos están disponibles desde hace más o menos 15 años en el país y ya hay varias generaciones de estos medicamentos y cambiaron en un 100% la historia natural de la enfermedad, porque no son medicamentos que pueden enmarcarse dentro del concepto de quimioterapia, no son productos químicos dirigidos a matar células que están dentro del ciclo celular, sino a producir un cambio molecular en, digamos, en la base biológica de la enfermedad, y se acompañan de una calidad de vida impresionante. Son enfermedades que se convierten en enfermedades virtuales en la mayoría de los casos. En el otro medicamento que estamos utilizando es un inhibidor de la mutación del gen JAK2. Este es un grupo de medicamentos que se utilizan en otro grupo de enfermedades hematológicas que se llaman síndromes mieloproliferativos crónicos, no la leucemia mieloide crónica, sino enfermedades como la mielofibrosis o la policitemia rubra-vera. Y sucede lo mismo, son medicamentos que actúan específicamente inhibiendo el JAK y tienen respuestas que son muy, muy lentas alrededor de, digamos, de la armonización de su cuadro hemático, de lo que generó la enfermedad, y los pacientes tienen también una calidad de vida impresionante. Esta tercera molécula que vamos a empezar a utilizar ahora, que es el ibrutinib, se utiliza en el contexto de la leucemia linfocítica crónica, el linfoma linfocítico de célula pequeña y el linfoma del manto. Digamos que es una molécula más nueva, va a empezar a utilizarse en la práctica clínica en este momento. Ya hay bastantes trabajos disponibles en la literatura y mi experiencia ha sido con un paciente con Ana Cristina y verdaderamente fue maravillosa su respuesta y la recuperación de su calidad de vida.